5 de diciembre. 5 de diciembre hicimos un pequeño esfuerzo para venir a presentar el parque, oficialmente el parque de los Juniors 4K. Pero también la Joana nos dijo, miren bichos y Juniors y Plaga y Chambroso y todo, ¿creen que me pueden acompañar este día? Ajá, le dije yo, como de qué se trata. Y entonces explícanos qué nos dijo Joana, por favor. Vaya, doñones. Yo le dije de que si podíamos hacerle un cumpleaños a una persona muy especial. Ajá. Ah, muy especial para mí, para la Bessie y la Mona. Sí. Porque él me... Es... La sonrisita de la Bessie y la Mona lo dice todo, ajá. Vaya, es un muchacho, va. Jovencito, como no está señor entonces. Jovencito. Entonces sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto? 15 años. ¿Un tío entonces para la Mona? ¿Está como Iván entonces? No, él es señorito, no. Guapo, señorito, hermoso. Señorito, vaya. Sí, sí. Vaya, él me comentó, ¿verdad?, de que cumplía años el 5. Ajá. Entonces me dijo, les quería mandar para que comieran pan a mi salud, me dijo. Ah, vaya, está bien, pero no le hice mucho caso. Uh-huh. Así que vine yo y le dije a la Bessie y a la Mona, mire, ¿creen que podemos hacerle esto y lo otro? ¿Puedo hacer el nombre ya? Sí, sí. A Roberto Cepeda. Ah, Roberto Cepeda. ¿No es el que ha mandado para Tolitos, para sí, Pancito? El que mandó a la Maya también. Ah, el de la... Para unas cajas de pan también. Ajá, cierto. Ajá, y entonces, como él nos ha bendecido a nosotros, también a Camarón, le ha mandado unas que otras cositas por ahí y otras que vienen en camino. ¡Uy! ¡Viejo! Más que es el señorito. Es nuestro señorito, tiene razón. Señorito. Ajá. Vaya, entonces les dije a las bichas de que si podíamos hacerle algo por el cumpleaños de él y todo eso. Y las bichas me dijeron, claro, démosle. Así que fui a comprar ahora temprano a cara sucia. Ajá. Tengo hambre. Yo también. Vaya, pues sí, él está cumpliendo año ahora y se llama... No, eso no. ¿Qué está comiendo él? No, que tiene hambre. Vaya, él se llama Roberto Cepeda, así que pueden... Cantar, claro. Sí. Ah, sí, no, claro. ¿Había pastel entonces? Sí. Ah, ok. Y velita y todo también. Ahí en la mano también, en la mano. Entonces dice: felicidades, Roberto Cepeda. No avisaron a la orquesta. Ah, sí. Es cierto. Vaya. Eso es. Queremos la Roberto. Mona, Bessie y mío, también el pollo. Gracias. ¡No! Una Bessie mío. Sí, de parte de la Mona, la Bessie y la Joana. ¡Eso! ¡Eso! ¡Huela! Hagamos una porra a la bicha. Vaya. Entonces, para Roberto, el señorito, Roberto Cepeda, la Plaga le canta así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Va para, para, pa, 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 el placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Mañana, mira que ya amaneció. Vaya. El puente que trajo don Julio. ¿Qué pasa? Para que compre pan, pues. No, es que la Joana quería comprar pan dulce. La Joana quería comprar pan dulce porque Roberto es sinónimo de qué. ¿De qué Roberto es sinónimo? ¿De qué es sinónimo Roberto? Cepeda. ¿De qué es sinónimo? Del pan dulce. El amigo del sapo. Sí, también, el amigo del diablo, ¿verdad, amigo?
este. No, pero ese manda también. Sí, ¿cómo se llama? Marco. Ajá, Delgadillo. Eddie Herrera. También Eddie, ajá, también. Entonces él es sinónimo de pan dulce y también sinónimo de atolito, de cafecito, chocolatito y todo eso. Sí, porque ajá. A mí me dijo que yo me dieron la misión de ir donde la mamá de ¿cómo se llama? Benito, de los almendros. No pasa nada. Donde la mamá de Filimón. De Filimón, ajá. Que ella, que él Mucho vio un video que ella hacía atolito. Atol de coco. Sí. Mentira, no, no es pan. Sí, es cierto. Ah, ok. Me acuerdo cuando probamos atol de coco. No, porque la misma me dijo a revisarle, va, que haga atolito. Ajá, ajá. Vaya. ¿Quién dijo que iba a venir a El Salvador? ¿Quién? Ah, ok, entonces por acá lo esperamos. Y le vamos a invitar a comer pan dulce nosotros. Vaya, entonces, edad no se puede decir, pero 15, 16 años. 16 años, va, chido, está bicho como yo entonces. Sí, sí, sí. Vaya, entonces, no hay velita, ¿verdad? No. Vaya, entonces, imaginariamente, a la cuenta de tres, la felicitación para Roberto Cepeda. A la una. A las dos y a las tres. Espere, que no la han soplado todavía. Es que un solo soplido. Cuando yo diga tres, sopla. Ay, Dios mío. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Una mordida! Espéreme. Aquí solo falta la Alejandra. Allá fue beso de tres, aquí puede ser mordida de tres. Mordida de tres. Ah. Va. ¿Verdad, Joana? No recuerdo. En Guate fue beso de tres, aquí puede ser mordida de tres. Vaya. ¡Que la muerdan! Que lo muerdan, que la muerdan. Vaya, pues. Una, dos, tres. ¿Cuánto digo? Bueno, entonces felicidades Roberto Cepeda y gracias también aquí a la Mona, a la Bessie, a la Johanna, porque nos han invitado a este riquísimo almuerzo. ¿Qué tenemos, mexicana? ¿Qué tenemos? Ya ahorita sueño. Enfoque. ¿Qué tenemos para comer, hija? Espérame, ya voy a explicar eso. Mire. Pollito. Está mejor esta pieza de Don Pollo que las de Java y las de los dos lugares. Vaya, mire, primero me dijeron denos a los cumpleañeras y como son. No, no, dale a ellos. ¿Cuántas piezas vienen? 40. Es que yo veo a los bichitos allá que están así, mira. Aquí está uno bien. Ah, se quitó mi bebé. El sustito. El sustín. El comedor. Mira, ve la caja del pastel. Ahí está. Ah, el pan dulce. Caja del pastel. Vaya, pues, cómprenlo. ¿Quién va a comprar pan dulce? Pan dulce. Pan dulce. Sí, claro. Claro, ¿cómo la van a guardar? Están los niños ahí. No, mire, si quieren comer chile, ¿verdad? Permiso, el sustito. Yo estaba viendo, estaba en el baño, ¿verdad? Donde siempre estoy. Y estaba viendo unos reels en Facebook, ¿va? Y de repente me apareció, yo veo que ustedes son bastante fans del jalapeño que venden en lata. Vaya, es riquísimo, ¿verdad? Entonces ahí aparecía, ¿cómo hacer tu propio chile en casa sin tener que ir a pagar un supermercado? Y aparecía la forma de cómo lo hacen. Entonces se lo mandé a la Pati, ¿verdad? Y le dije, ya que tenemos tantos chiles jalapeños en la huerta de los bichos y no se lo comen, le dije, hacerlo así. Y entonces le mandé el video cómo se hacía, el instructivo, cómo se hace. Y miren cómo quedó de riquísimo. Mire. Pero no es de lata, no le han echado de lata. No, no es de lata, es creado. Parece de lata. Pero no es de lata, la Pati. Que hagan la prueba. Quiero probar. Pruébalo. Ya lo probé yo ahorita, cuando lo vi, dije yo, qué rico. Nada más de que poquita más de cebolla sí le echó la Pati, pero. Pero huele bien rico. Sí, es que a mí me gusta. Una bolsa. ¡Ay! Se le cayó el pastel. ¡Ay, de la tienda! Este. ¡Avi! Dame esa caja para componer el pan. Miren. Aquí está. Miren. ¡Ah, la Pati me dijo, ven a ayudarme! ¡Ah, le dimos!
auténtico sabor casero. Qué rico. Vaya, entonces ahí tenemos este de parte de la Pati que lo preparó y de parte del Huerto de los Bichos que lo que ofreció los chiles jalapeños también. Riquísimo, me voy a comer con... Mamá, yo soy tan fan al chile, pero me ha gustado. Pruébele, don Pei, pruébele, don Pei. Tome, Pei, yo lo probé. Le me pele daño, díselo. Un bazooka. No, te ya me sacamos. Mamá, ¿cuánto te compro? No sé, unos $5. 5 Yo no sé por qué así. La zanahoria está. Ve, vos, Pati, le echaste también vinagre blanco, como decía. Sí, el vinagre blanco que la bicha trajiste. Menos mal que habían traído. Ajo. También. Aquí está, mira, pimienta. También, mira. Pica. Chile jalapeño. No, no tiene. Zanahoria. Tampoco. Cebolla. Tampoco. Ok. Para que vean que ya podemos producir también nosotros nuestro propio chile, sí. Eso se mete supuestamente. Dice que dura hasta 3 meses, así como está. No se arruina. Preparado, no se arruina. Eso. Así surtidito todo. Sí, de todo. De ese rojito está bien rico. Él mandó 40. El rojito. ¿40? Sí. A pesar que solo 5 vamos a estar ahorita. Pan, como por ser barato. Después podemos comprar. El domingo que vamos. ¿Quieres echar tu pata chula? Mañana. Sí. Bueno, entonces, felicidades a Roberto Cepeda, que cumpla muchísimos años más. Muchas bendiciones para usted, para su familia. Y gracias por estar de verdad pendiente de todo. Mira, ahí viene un montón de bichitos más. Y esa, ahorita, ahorita como ya está bajando el sol, mire, ya viene. Ya está, sí, ya es la hora, mira. Ya viene la hija de ya, toda la colonia de Don Pei se viene para acá. Pero está bien que vengan a distraerse los niños, a divertirse. Ajá. No, no, es que ya por la sol ya no está tan fuerte. Está rico, más que no estaba ni picante. Mira, mañana voy a hacer uno. ¿Ya le dieron pastel a los bichitos? Pastel, a todo, no sé, ya le dieron a todo. Es que ahí llévenle, pues. ¿Quién quiere pastel? Levante la mano. No quieren ustedes, pues. Chepe, ¿uno quiere pastel? Ah, ya le dieron. Ah, entonces ya lo. Según yo, no habían comido. Mamá, hola. No, pero está bueno el sabor, es lo bueno. No pica. No. Pero está bueno el sabor. Entonces, gracias, Bessy, por fin nos invitó a comer algo. Al fin, si no hubiera sido por la Johanna y la Mona, creo que de parte de la Bessy está bien difícil, pero. La verdad que sí. $5. Muy poquito. Ah, pues 10, pues vaya. Ah, pues 10, Johanna, dice la Pati. Vaya. Entonces, gracias Roberto Cepeda. Digo felicidades, Roberto Cepeda. Y gracias a la Johanna, a la Bessy y a la Mona por este rico almuerzo.